Bueno, fijaros qué pasarela que tenemos aquí tan bonita. Y no es un desfile de moda, ¿no? Porque podía ser, ¿no? Que vengo hoy de Largostiro, ¿no? Pero no, nos encontramos en la inauguración del 1970 Yacht Club, que es el club nuevo que ha abierto Puerto Banús. Siempre nos sorprende con alguien. Además, estamos súper sorprendidos porque vamos a ver aquí cómo se puede entrar a través del por barco, o sea, por el mar, por tierra y también andando. Podemos acceder aquí a esta plataforma, bueno, y que tienen también un concepto gastronómico maravilloso de un ganchés. Y contamos también con la piscina, no la perdáis, que es el agua aquí natural, aquí mismo en el agua del mar. O sea que vamos a disfrutar hoy de esta inauguración y va a estar abierto desde las 12 del mediodía, ya está entrada a la tarde-noche, las 11 de la noche y tal, para disfrutar de los cócteles. Bueno, pues nosotros vamos a disfrutar hoy aquí, espero que vengáis, lo veáis y disfrutáis con música, bueno, una maravilla. ¿Qué más podemos pedir? Estar aquí en Marbella y estar en este sitio tan bonito. Damos la enhorabuena a Puerto Banús y a todo su equipo por estas ideas tan creativas que tiene y que realmente darán que hablar en todo el mundo. Hoy asistimos a la inauguración de 1970 Yacht Club aquí en el puerto, en Puerto Banús, es un sitio emblemático, Marbella, y hoy más que ningún día, porque acá habéis querido hacer un guiño también, me decía Juan, cuando nació el puerto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes. Bienvenidos, muchísimas gracias. Pues así es, sí, el nombre 1970 Yacht Club o Club de Mar en español es un guiño a la fecha de inauguración de Puerto Banús, que fue en el año 1970. Bueno, un poquito el concepto, ¿no?, que habéis querido representar, porque lo veo muy original, incluso veo que tenéis hasta la piscina. Sí. Bueno, cuéntame un poquito todo lo que nos tenemos aquí. Pues mira, la historia del Club de Mar de Puerto Banús era un club restringido solamente a socios. Y nosotros lo que hemos querido es abrirlo a la sociedad marbellí. Entonces ahora mismo es un restaurante, un club abierto a todo el mundo. Cualquier persona puede venir a pasar el día. Y lo que estamos es juntando varios conceptos. Por un lado tienes el concepto de restauración, donde tenemos restauración mediterránea con toques asiáticos. Luego tenemos la zona de hamacas, que es como una especie de beach club, digamos, con vistas a la bocana. Y luego tenemos la piscina natural y tenemos un pantalán flotante. Es decir, es de los pocos o el único restaurante de la costa en el que puedes venir en barco directamente. Imagino que ahora estará todo el día abierto. Estamos empezando y ahora mismo estamos en horario de 12 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, en función de si hay mucho viento, poco viento y demás. Por la tarde con los cócteles, aquí tiene que ser una maravilla, ¿no? Pues en sí. Estas camas que habéis montado. Bueno, pues ya lo podéis ver. Sí, es un sitio estupendo para ver el atardecer, por ejemplo, porque justo el atardecer es en poniente, que se ve desde la terraza. Bueno, ahora mismo vemos que hay muchos barcos atracados en el puerto, pero también para los que vienen aquí, que vienen a dar un paseo a Puerto Banús, o sea, que tienen acceso por el mar, por tierra y andando. Y andando, exacto, sí. Una cosa importante es que este pantalán de cortesía no es solamente para los usuarios de Puerto Banús. Es decir, si alguien quiere venir de otro puerto a pasar el día a Puerto Banús, tiene este pantalán de cortesía para poder disfrutar del club y de Puerto Banús. Un paseo por aquí, puede comer comida asiática, me has dicho que es asiática y mediterránea, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Quién es el chef? El chef es Simone Delia, que fue el que lanzó el éxito de Banús Beach en la playa de Levante. Y tras el éxito de Banús Beach, pues el segundo gran proyecto es 1970 Yacht Club. De maravilla, aquí se tiene que comer igual de bien. Sí, igual de bien, se va a comer igual de bien, sí, sí. Bueno, ¿esto va a ser para el verano, Juan, o va a mantenerse los fines de semana? ¿Cómo va a ser? Va a estar todo el verano, por supuesto, y luego va a depender del clima. Va a depender si podemos abrir todo el año, intentaremos abrir todo el año, si en diciembre, enero, pues en función del clima, se puede abrir, se abrirá, y si no se podrá abrir, pues volveremos a abrir otra vez en marzo, abril. Sí. ¿Libre para todo el mundo o es también como un club que la gente se hace socio y tiene unas ventajas? Es libre para todo el mundo, no es un club que requiere de un acceso para poder entrar, es como un restaurante normal. Lo que sí es cierto es que si tienes la tarjeta de acceso a Puerto Banús, damos un 10% de descuento. Está muy bien también, sí, sí, pero es libre para todo el mundo, visitante, residente, que quiera venir a disfrutar el día aquí. Una maravilla, Juan, de verdad, estamos impresionados, enhorabuena, es un triunfo más, un logro más de lo que teníais marcado, ¿no? Sí. Para Puerto Banús. Exacto, este es uno de los objetivos más, sí, sí. Lo único que hay que conocerlo, porque como está justo detrás de la torre de control,
no es un sitio obvio al que hay que se puede ver desde la calle, ¿no? Porque solamente lo ves o en barco o si sabes que está justo detrás de la torre de control. O sea que es un pequeño secreto de Puerto Banús. Todo el mundo es la zona donde se pasea más, porque vemos la calle más transitada, más que ven a la Virgen o suelen ver el mirador que tenéis ahí también. Sí. O sea que lo van a encontrar seguro todo el mundo. Así que venid a disfrutarlo a partir de las 12 del mediodía. Desde las 12 del mediodía hasta el anochecer. Sí. Muchas gracias. Bueno, espero que nos sigáis sorprendiendo, ¿eh? Seguiremos con más sorpresitas. Sí, sí. Gracias, Elena. Bueno, por supuesto, es un honor para nosotros poder hablar, entrevistar al gran chef, a Simone, que ya no ha delitado, ¿no?, con la cocina que tenéis ahí en el otro restaurante, pero ahora en 1970 sí que nos gustaría conocer un poquito más de qué platos son los que van a participar en esa carta. Mira, aquí por el 1970 el concepto gastronómico que hemos estudiado es un concepto gastronómico con influencia asiática. Tenemos algún plato de sushi muy, muy, muy rico. Te hablo de cangrejo del norte, te hablo de caviar de primera calidad, te hablo de carne de wagyu. Estamos enfocados en todo ese aspecto asiático. Lo vamos a compensar con otro plato, con ensaladas, con algún club sandwich, que son fabulosos, con una pierna de vaca cocinada a baja temperatura por 48 horas. Y también para nuestro público más joven tenemos como una pinza romana, que es como una especialidad italiana, la hemos querido dar un poco un twist, y para nuestro público más joven. ¡Qué maravilla! Bueno, yo creo que hoy tenéis clientela hoy por hoy, ¿no?, de todas las nacionalidades. Absolutamente, toda la nacionalidad. Aquí la mayor parte son árabes, pero también tenemos muchísimo un público nórdico. Por supuesto, no puedan faltar los españoles, faltaría más. Y claro, la gente de mi tierra, de Italia. Tú le pones todo el cariño del mundo a esos platos, ¿no? Que quizás sea porque están tan exquisitos, ¿no?, tus platos, ¿por qué? Absolutamente, una cocina sin amor es una cocina sin alma, siempre lo digo. Te agradezco mucho que nos haya conseguido, yo creo que está muy ocupado también hoy, y hoy creo que vamos a degustar alguno de los platos, ¿no? Me ha dicho Juan que van a poder salir. Pues sí, ahora mismo estamos preparando una selección de nuestro menú, una selección de todos nuestros platos, y espero que os gusten. Pues vamos a probarlo. Venga, estupendo. Muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Ay, muchísimas gracias. De bienvenida a Weapon Drink era un balón 70, es un Crystal Classic French 75. Lleva Bombay Fresh, cocinado con limones, un zumo de lima y un citrus sherbet, un cáscara de limón, lima, naranja y pomelo. Shake y top de champán EPC Blanc de Noir, 100% Chardonnay. Perdón, Pinot Noir. Arriba, el baño está arriba. ¿Cómo? El baño. Sí, arriba.